gustan Los Ángeles? Yo soy de Los Ángeles. Bueno, nosotros amamos Los Ángeles. Yo soy de Los Ángeles. ¿Los Ángeles? Vengo de Los Ángeles. Yo quiero a Los Ángeles. Yo quiero a Los Ángeles. ¿Es el equipo de Los Ángeles? Yo soy de Los Ángeles. A mí me gusta Los Ángeles. Los Ángeles, Dol Femo. Felices fiestas le desea Juego Nuevo Mundo, un mundo de entretención familiar. Lo espera en Los Ángeles con 10 locales y le recuerda que está presente de la séptima a la novena región y en la provincia de Biobío. Julia, ¿hasta qué hora con el computador? Llevas toda la tarde ahí. Haz algo productivo. Mamá, estoy estudiando. Chile necesita al año más de 12.000 profesionales de las tecnologías de la información. Estudia Ingeniería en Informática en INACAP, los profesionales que Chile necesita. Buenas noches, mis estimados amigos que están en casita, a través de Canal 2. La pantalla está en su casa. Gracias por permitirnos estar con estos programas cada día de los días jueves para que ustedes puedan pasar una velada agradable. Bien, estamos aquí en nuestro estudio de Esadeiro, centro de eventos, junto a nuestro anfitrión, Alex Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿y usted, don Hernán? Felices. Yo creo que nosotros, al hacer este programa, somos felices porque estamos en un ambiente muy agradable en los estudios y sabemos que usted nos está esperando en su casa ver este programa a través de Canal 2. Correcto. Bueno, le iba a contar algo. Estoy súper contento yo en lo personal. Estoy en un tratamiento y crecí 3 centímetros más. Estoy midiendo 1,82 ahora. ¿Qué le parece? Me parece. Mi meta es 1,90. Ya. Bueno, hablando, cambiando un poco de tema. Oye, contento por la nominación al Festival de Viña. Bueno, usted recién me decía. Estuve a punto de ir al festival, ¿ya? Ya. No quise en realidad porque. Pero ¿cuáles fueron los motivos que no fuiste? Otro motivo. Bueno, nuestro programa lo que queremos derrochar es alegría para que usted cuando esté en su casa lo pase muy bien, ¡ya!, igual que nosotros. Esa es la función justamente que cumple este programa de Los Ángeles y su gente. Y su gente. Sigamos entonces. Oye, quiero saludar a la gente que está a esta hora de la tarde viendo el programa en casita. Generalmente lo ve mucha familia, me ha comentado bastante gente cuando voy por el centro de la ciudad y se me acercan a pedirme autógrafo, preguntándome. Bueno, es que se me bebó lo de Viña. Oye, fue muy bueno el Festival de Viña. Ha sido bueno en este momento. Lo vamos a comentar enseguida. Pero yo quiero preguntar, porque ya me he tomado como 4. Se ha tomado como 4 y me preguntan ahora qué es lo que está tomando. ¿Qué es lo que hoy día tengo aquí? Caipiriña, señor, caipiriña. Bueno, lo que le queda de la caipiriña. Porque eso iba con hielito, iba con todo. Era toda una parafernalia. Ay, no, que una, dos, tres. Me he servido 4, la verdad. Porque no mienten. Claro. No correcto, miente correcto. El limón de pizca, ¿no es cierto? Justamente. No, aquí se pasa muy bien, la verdad, las cosas. Alex, ¿puedes contarnos qué tenemos hoy día? Esta noche, que vamos a disfrutar. Esta noche va a ser bastante agradable. Bueno, de hecho, tenemos nuestra gastronomía que habla muy bien de nosotros. Una jornada espectacular, muy entretenida. Vamos a. Ojo, ya empezaron a llegar los flyers que entregamos la semana recién pasada, que lo hicimos 2 días nomás, y ya llegaron durante la semana pasada. Y te estuvieron llamando por teléfono, porque nosotros entregamos a través del programa y del diario La Tribuna, también entregamos, pero dice ahí, llamar al teléfono. Ah, pero me llamó un frescolín. A ver qué quería. Haciendo mención de cómo lo hacía para ganarse la cena para 10 personas. Se quería ganar una cena para 10 personas. Y yo le dije, no, malinterpretaron.
Era una cena, eran 10 personas. Claro, justamente. Bueno, que siempre van a haber personas que interpretan mal las claro, cosas. Claro, correcto, correcto. Es que es el diario vivir. Exactamente, exactamente. Oye, Alex, yo te quiero recordar. A ver. El día 27 de febrero, que fue el día de ayer. Y te quiero preguntar a ti, ¿dónde estabas tú ese día del terremoto? Ah, el 27 de febrero del 2010. ¿Estaban trabajando? La verdad, nosotros teníamos un evento ese día, ya, pero el evento por X razones terminó un poco más temprano de lo normal. Entonces llegaron las 2 y fracción y se despachó a toda la gente, obviamente. Y yo, como yo, un hombre, aparte de ser un tipo encachado, hermoso, atractivo, alto, delgado, esbelto y con un rostro sensacional, además, soy muy tranquilo. Entonces, había llegado a mi hogar, encendí el televisor, saqué un sándwich, soy una persona muy liviana, con queso del fondo del cortijo. Y me estaba sirviendo un sándwich, una pequeña copa diminuta de vino tinto para poder dormir bien. Prendo la televisión y estaba andando el día después de mañana. Entonces salí del cuento de la ola y qué sé yo. Y estaba nomás bien y empezó a temblar, ¿eh? Y yo a la vez dije yo, a lo mejor el sorbo es muy grande de vino tinto y la televisión me está haciendo ver las cosas de manera distinta. Y empezó a moverse bastante más fuerte. Y hablando muy en serio, se empezó a mover muy, muy fuerte y yo me preocupé, obviamente, por mi familia. Y en eso ya empezó, pero ya hiper fuerte, hasta no ser capaz de mantenerse de pie. Entonces busqué, obviamente, la salida y abrí las puertas, porque fue lo primero que hice. Y posteriormente me fui a cada una de las piezas de mi casa. Y abriendo las puertas, incluso la última tuve que golpearla, porque no daba para abrir. Y haciendo salir a mi familia. Hicimos salir a todos. Yo fui el último a salir de casa, pero fue terrible. O sea, no podías caminar. Yo afirmado de la pared, y que incluso afirmado de la pared, me perdí de la pared en un momento. O sea, fue complicado. Y luego, una vez que pasó un poco, me vine rápidamente al local por ver los daños que podían haber ocasionado acá. Y acá me pilló la segunda réplica. Chuta. ¿Ya? Y me pilló la segunda réplica. Bueno, y aquí como es grandotote, qué sé yo, o sea, sintió, pero muy, muy fuerte. De hecho, se abrió todo, ¿no? Así que las cosas. Pero fue momentos de mucha tensión. En ese tiempo yo me acuerdo muy bien que después de todo esto tuve que acudir a la casa de un amigo a ayudar, después a la casa de otro, a la casa de mi pareja del momento. Así fue bien, bien caótico. Y toda la gente muerta de miedo, muy asustada. Y en mis viajes durante la noche fue terrible. ¿Por qué motivo? Mis pasos por los distintos lugares de la ciudad, iba viendo cómo estaba todo en el suelo. O sea, ahí me llegó en la profundidad de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Que estaba sucediendo, justamente. Alex, yo creo que no hemos querido nosotros hacer. Vamos a mostrar hoy día un compacto. ¿Ya? De hecho, se está viendo ahora. Se está viendo hoy día, se está viendo en este momento, de lo que sucedió en la ciudad de Los Ángeles. Es mucho más, pero no quisimos mostrar tan fuerte, sino que lo primero que tenemos, que estamos viendo en este momento, es lo que sucedió en el club de Rayuela, perfecto. De Los Ángeles. Ahí en Ercilla. En calle Ercilla, donde falleció presidente de la agrupación. Y después seguimos por calle Almagro y estaba la imprenta Bio Bio en el suelo, estaba el colegio San Rafael, totalmente quebrado. Después nos fuimos a la plaza Pinto,
Y ahí al lado del centro de diálisis que hay, claro, había una residencial. Pero todo en el suelo, un auto hecho tira. Eso es lo de Plaza Pinto. Después seguimos en el recorrido y nos fuimos hasta calle Los Cochran, esquina de Condel. Ahí existía un mini market de los Medina. Creo que lo habían vendido. Pero ese desastroso, ese no quedó nada. Después continuamos y nos fuimos a los departamentos de Galvarino, en la población Santiago Güera. Y ahí es donde está el desastre más grande. Bueno, en realidad yo creo que esa fue la zona más afectada, que, o sea, dentro de todo, porque en realidad fue masivo, masivo en todos lados. Como bien mostraron la imagen. Pero bueno, han pasado 3 años. Ha habido reconstrucción. Hoy en día podemos gozar de una ciudad hermosa. Yo creo que sí, han sido momentos difíciles, pero la gente que vivió en campamento, hoy día tiene sus departamentos, en la calle, en San Rafael también. No quedó el edificio completo, claro, sino que quedó parte del edificio, pero ya funcionando. La imprenta Bio Bio ya está bien. Y en la Plaza Pinto está restaurado totalmente, habilitado ya. ¿Qué opina usted de la restauración de la ciudad de Los Ángeles ya al cabo de 3 años de ese tan terrible terremoto que sufrimos la provincia del Biobío? Yo creo que la reconstrucción por parte del gobierno ha andado bien. Ahora, lo que son de los particulares es un problema diferente. Claro, pero correcto. Han quedado muchos sitios, Horacio, pero es un problema ya particular. Claro, correcto. Pero en sí la reconstrucción que creemos que ha sido un 100% efectivo aquí en Los Ángeles. Correcto. Oye, aparte de eso, Alex, ya pasamos por esto que es tan triste. Me bajó. Recordar. Sí, fue un golpe fuerte. Pero hablemos de Sadero. Conversemos de Sadero, hablemos de cosas espectaculares como es el restaurante y salón de eventos Cesadero, con restaurante internacional, comida deliciosa, platos espectaculares, todo preparado en el momento, grata atención. Chicos, quedamos ubicados a 350 metros del cruce Sor Vicenta versus Avenida Las Industrias, pasas hacia Cerro Colorado, y eso que yo no tomaba nada, está a 350 metros del cruce. Vas a encontrar un lugar con un entorno natural espectacular, una atención grata, comida privilegiada, todo sensacional para pasarlo bien. Restaurante y salón de eventos Esadeiro, lo mejor de Los Ángeles. Bueno, aquí están nuestros estudios también. Y yo te quiero preguntar hoy día. A ver. Hoy día me estoy sirviendo una caipirinha. La tercera, pero la cuarta, diría yo, que hemos hablado. Claro. Exquisita por lo demás. Qué bueno. Y hoy día, ¿qué va a ser el plato que nos vamos a servir? Porque es importante, nosotros aquí no solamente venimos a conversar, sino que a degustar. Miren, las a degustar cosas tan la gastronomía nuestra. Eso es. ¿Ya? ¿Para qué decir que se vienen a comer todo? No es eso, sino que vienen a degustar la buena mesa. ¿Ya? Hoy van a probar un plato. Como nuestros invitados también, claro, que vienen aquí a Esadeiro Restaurante. Mira, ellos hoy van a probar un plato delicioso que, si no me equivoco, nuestro director ya está saliendo en pantalla. Es arroz chaufa, es un plato espectacular, muy muy rico. Tiene un toque vino tinto, salsa de soya, filet, camarones. No le puedo contar más. Oye, ya me está abriendo el apetito ya. Mire, usted lo va a probar. Porque nos vamos a ir a unos comerciales. Ya. De vuelta a los comerciales usted ya lo va a tener probado, ¿cierto? Me parece bien. Y ahí usted me va a decir cómo estaba el plato, ¿ok?
Así. Ya, perfecto. ¿Nos vamos a los comerciales? Vamos a los comerciales. Tiene hambre nuestro amigo don Hernán en Vargas, así que nos vamos a unos comerciales mientras nuestros amigos cenan a esta hora de la tarde y volvemos enseguida. Bien, nos vamos a comerciales, señor director. Felices fiestas le desea Juego Nuevo Mundo, un mundo de entretención familiar. Lo espera en Los Ángeles con 10 locales y le recuerda que está presente de la séptima a la novena región y en la provincia de Biobío. Hijo, si no estudias una carrera tradicional no vas a conseguir ni plata ni pega. Papá, eso en Chile hace rato que no es así. Queremos que elijas una carrera para el Chile de hoy, no el de ayer. Conoce nuestras áreas y carreras. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Comercial Dagnel, líder en venta de detergente y accesorio para el aseo industrial. Presenta su línea de dispensadores, toalla, papel higiénico y jabón líquido. Además, jabón, gel, alcohol, especialmente para esos momentos que sus manos necesitan estar limpias y desinfectadas. Sin utilizar agua, solo frotándose y listo en 10 segundos. Atención a empresas, comercios y particulares. Fono cliente 344144, Comercial Dagnier desde 1985 al servicio de nuestros clientes en la provincia de Biobío. Hablar del mejor queso mantecoso de Biobío es hablar de Quesos Cuñigüe, tradición artesanal con más de 50 años de historia y con el respaldo de los mejores quesos y quesillos de Fundo El Cortijo. Quesos Cuñigüe, pídalos en supermercados y minimarkets de su sector o llame al Fono Clientes 1981-001. Quesos Cuñigüe, pura leche, leche pura, con el sello de Fundo El Cortijo. Panadería y Pastelería Selecta en sus dos direcciones, Colón 333 y Almagro 1236, aquí en Los Ángeles. Un buen consejo de JR. Amigo comerciante, aprovecha su tiempo. En JR esperamos su llamado para atender su pedido sin moverse de su escritorio. Su despacho es entregado rápidamente, gratis, escuchó, solo con llamar al teléfono 320475 o terminar Santa Rita, local 18 y Alcázar 299, Baquedano y Alcázar en la esquina de JR, la distribuidora más grande de Los Ángeles, el mayor surtido en vinos, licores, bebidas, cervezas nacionales e importadas. JR marca la diferencia en la provincia de Biobío. Vialum, vidrios y aluminio. 25 años de experiencia avalan nuestro servicio en vidrios y aluminio. Termos, paneles templados, marquería, espejo en todas las medidas. Servicio rápido y seguro solo en Vialum. Atención personalizada de lunes a sábado. Estamos ubicados en calle Balmaceda 475 al llegar a Avenida Alemania. Fono 31-1859, Los Ángeles. Señor, señora, no se puede perder las miles de ofertas en Comercial El Copihue, preferencia de nuestros clientes. Si anda buscando el mejor regalo para ese santo, no tan santo, venga a Comercial El Copihue y encontrará el presente más bonito, original y lo más importante, a los precios más económicos. Solo en Comercial El Copihue, su tienda amiga, la del crédito fácil, sin gasto de mantención. Los esperamos en Rengo 145 y 147, aquí en Los Ángeles. Desarmaduría Colo Colo, la más grande de la provincia de Biobío. Su dirección, Colo Colo 2045 y su teléfono 319258. Recuerde que somos especialistas en repuestos usados de autos, camionetas, camiones y maquinarias pesadas. Vehículo en desarme del 90 en adelante. Los esperamos en Colo Colo 2045, Fono Consulta 319258, aquí en Los Ángeles. En Easy te invitamos a vivir lo mejor de esta temporada. La frescura del agua bajo el sol, el aire inconfundible de la tarde, la energía de la tierra y las noches al calor del fuego. Nos inspiramos en los elementos para que tú disfrutes tu terraza.
Ven a Easy y descubre colores, texturas y tendencias. Porque inspirarte y disfrutar tu terraza es Easy. ¡Tú puedes! Servicio Eléctrico Automotriz San Cristóbal. Electricidad electrónica, automóvil en general, servicio y venta de repuestos. José Miguel Infante, 270, foro 34-5412. Y la venta de repuestos en José Miguel Infante, 259, Los Ángeles. Una comunicación directa con el Salto del Laja. Perfecto. Con el capitán Álvaro Bastía. El capitán de la lancha. De la lancha, ah, Buenaventura. Genial. ¿Qué tal? ¿Cómo está, capitán? Bien, don Hernán. Aquí con alta gana y trabajando. Dándole, bajando un poco el ritmo de temporada, aunque todavía algo nos picanean un poquito. Pero con alto ánimo para seguir lo que queda de temporada. Aproveche, capitán, de enviarle un saludo a la gente. Invitarlo a que sigan viniendo al paseo de la lancha. Bueno, de todas maneras están invitados acá para seguir disfrutando los saltos de Laja, de los paseos de lancha, de lo que significa venir a este sector. Tenemos de todo, donde hay caballos, cabañas, tenemos botellas, restaurantes, un lugar muy agradable y muy completo para venir y siempre con la disposición de recibir a todo el público. Oiga, capitán, tenemos aquí unas invitaciones para que la gente vaya a hacer ese paseo inolvidable, el paseo en lancha. De todas maneras, usted sabe que siempre estamos regalando pasajes para que la gente venga a conocer el lugar y participando en su programa, así que están invitados. Usted sabe que la lancha siempre está dispuesta para este programa. Bien, capitán, le quiero agradecer a su señora también, que es la que hace posible también que la gente vaya tranquilamente en la lancha, y todo el personal. Así que queremos agradecerle y bueno, vamos a seguir continuando con el programa para que la gente sepa que hay invitaciones que vamos a regalar en el día de hoy. Muchas gracias, capitán, y será hasta la próxima comunicación. Estamos viendo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, bastante interesante el contacto en directo, digámoslo así, con el capitán. En vivo, correcto. De la lancha, yo tuve el placer de ir hace el fin de semana anterior y lo pasé súper bien, fue muy grato. Es romántico, es lindo el paseo. Pasar por esas paredes, esas murallas de roca. Está dando agüita. Es muy lindo, es recomendable. Yo creo que este fin de semana podría la familia aprovechar, ir, quedan los últimos días de verano, ir a darse una vuelta al Salto de Laja y pasear en lancha, porque realmente es un paseo, como usted lo dijo, inolvidable. Aparte de eso de ir al paseo en lancha, también pueden ir a la hostería Los Manantiales del Salto de Laja. Correcto. A la entradita, bajando a la entradita, están los comedores al aire libre. Oye, qué cosa más linda, y te sirven un almuerzo de casa. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Muy, muy lindo, Los Manantiales, súper lindo en realidad. El Salto del Laja en general es súper lindo y ha tenido un repunte. Relajante para la gente. Ha tenido un repunte muy grande en lo que es turismo. Yo ahí te voy a decir, mira, el día pasado yo dije 14.000 semanales y me rectificaron que son 14.000 diarias. Personas que viajan, que están de paso, que van a los campings, porque hay 45 campings. Y hay que ver que en 45 campings hay una gran cantidad de gente que alojan ahí. Claro, correcto. Que pasan sus vacaciones, digamos. Pasan sus vacaciones económicamente por lo demás. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar el grato momento de vivir en el Salto del Laja. Y seguimos con... Oye, ¿qué me decía usted? Mira, estamos viendo el Festival de Viña del Mar, ¿no es cierto? Justamente. Ya, pero yo lo que rescato siempre... Ah, quiero hacer una alusión. ¿Puedo hacer cortito? Pero por supuesto que sí. Señora, el programa hoy día va a ser más corto porque recibimos un llamado de la Quinta Vergara
para que pueda tener gente viendo el festival en Los Ángeles. Nosotros vamos a terminar un poco más temprano para no joder el rating de ellos, ¿ya? Así que vamos a hacer breve el programa. Sigámonos, don Hernán. Oye, bueno, les explico. Aquí en el Esadero hay una pantalla gigante donde ustedes pueden, aparte de venir a disfrutar de lo rico que es servirse los platos preparados, los cócteles, pueden ver el festival a una pantalla gigante. Cuéntanos, Alex, a ver qué pasa. Don Hernán. Don Hernán, ¿sabe qué? Efectivamente usted tiene que venir al restaurante y salón de eventos Esadero. La comida espectacular, la música en vivo. No se olviden todos los fines de semana. Vengan a gustar de la gastronomía fina, peruana, brasilera e internacional en general. Van a poder darse el placer de probar las sensaciones de los platos, que es muy rico, ¿ya? Completamente invitados todos a participar de una grata jornada en Esadero. Ya, ahora regresamos entonces al Festival de Viña del Mar. ¿Qué te parece? Mire, ¿qué le pareció la primera noche? Hablemos de la primera noche. La primera noche, bueno, fue la presentación de los grupos. Claro. ¿De cuánto se llama? Fue de los artistas. Bueno, perfecto. Maná estuvo... Sí, excelente por lo demás. Sí, sí. Bueno, algunos criticaban que fue más de 2 horas de actuación del grupo Maná, pero en realidad menos no se puede porque es un grupo... Sí, estoy completamente de acuerdo y... Con tanta trayectoria, con tantas canciones y tiene que tener su espacio. Pero yo critico al festival lo siguiente. A ver. No puede un artista estar más de una hora. Está en una hora y media, bueno, son grandes artistas que... Pero sucede que... Pasan a hacer recitales propios. Claro, entonces yo creo que con 5 o 6 canciones basta. Ahora, hay un detalle, don Hernán. Sí. Perdón, don Hernán, mire, yo le voy a decir algo. Yo creo que para nosotros es fácil poder hacer esa crítica como organización, pero pongámonos en la Quinta Verga. Nosotros dos animando el festival. Usted el papel de mujer y el papel de hombre. Y estamos... Estamos los dos parados. Y tenemos a un artista como Maná, por dar un ejemplo. O Romeo Santos, que estuvo al día siguiente. Vamos a parar a todo ese público con un fulgor tremendo, entusiasmado, full por un artista X. Vamos a ser capaces de decirle, no señores, ahora nos vamos a la competencia internacional. ¿Usted sabe cómo se le da a la gente encima a esos animadores? Bueno, no solamente en Viña del Mar, en todas partes se da. Pero estamos hablando de una cantidad de gente correcto, en pero otros festivales no hay. Pero tenemos que saber cómo poder lograrlo. Ahí llevamos... ¿Cuántos años lleva el festival? A ver, mire, para ser más, la segunda jornada del festival eran las 3:30, si no me equivoco, pues ya ni me acuerdo, 3:30, 4, no estoy seguro. Y el festival todavía estaba sonando y en vivo. Tuvieron que cortarlo, pues estaba Daddy Yankee en su actuación. La gente pero prendió full con él, pero estamos hablando de las 3:30 de la mañana. Claro, pero es que yo estoy hablando cuando empiezo un cuarto para las 10 de la noche. Hasta las 12 de la noche, 11:30. Porque tenemos que ver el artista que viene. Y después tenemos que ver la competencia. Entonces la competencia no me la podéis tirar a la 1 de la mañana. No, estamos claros. Sí, porque sucede que los artistas son artistas, pero la competencia... Se supone que la competencia es el matiz del claro, porque festival. Nosotros siempre hemos dicho... ¿Y si colocamos la competencia en el inicio del festival? Yo creo que ahí tendría que haber sido. Porque después viene la parte del show. Viña del Mar, bueno, la municipalidad, lo de Viña del Mar, le ha dado mucho realce a todo lo que es internacional. Pero yo te pregunto, ¿va a salir la canción ganadora del Festival Internacional? Y yo te pregunto a la semana siguiente. ¿Cuál era? ¿Cuál es el tema? Nadie se acuerda. No hay. Pero yo me remonto a los años que estuvo Gloria Benavides, ¿cuánto se llama? Gloria Simonetti. Todos estos artistas nacionales,
era diferente. Era diferente porque la canción la sabía todo el mundo. La canción ganaba Estados Unidos, ganó, han ganado varios países y trascendía. Pero hoy, la canción del año pasado, te pregunto, ¿sabes tú un poco la es canción, mire, del año pasado? No, pero por eso te digo, se olvida. Claro. ¿Por qué? La gente, ¿qué es lo que asocia? Los artistas que han venido internacionales, que han estado... Eso siempre ha sido. Y se ha acabado la cosa. Pero antiguamente no. Años atrás, cuando traían a ponte tú Julio Iglesias. Sí, pero la canción seguía sonando. Es que, ¿pero por qué motivo? Era, es muy soñando. Distinto. Por ejemplo, antes el mayor galardón se lo llevaba, en este caso, el ganador de la competencia, que era la Gaviota de Plata. Claro. Ese era el mayor galardón que existía, ¿ya? A los artistas invitados, bueno, que la antorcha, que esto, que esto. Hoy en día. Antorcha de plata, había, antorcha de oro, había, gaviota de plata, gaviota había, de oro. Había respeto. No sé si No, yo creo que sí. Había por un la respeto, competencia. Había un respeto con la competencia. Eso sí. Porque la competencia es lo que nosotros tenemos, por eso que se llama festival. Si no, sería show internacional. Correcto. No sé si correcto. Estoy equivocado. Sí, puede ser. Claro. Entonces, cuando salían, se ganaban en esos tiempos los artistas, de ahí seguían existiendo. Pero hoy día gana un artista, que sea el país que sea, y en dos días es que más... A lo mejor aquí nosotros no, sí, pero internacionalmente pero sí es, puede tener un realce. Pero por eso, es que cuando tú ves el realce, ves en internet... El show que está haciendo, el concierto que está dando el artista que ganó, no lo vemos. Claro, es que son artistas que en realidad a la gente, que la gente va... Maná, cuando estuvo Maná, terminó el cuento de Maná y se fue el 50% de la gente. Claro, porque que van no a se ver, quedó la competencia, porque van a ver, que no se quedó a ver después el grupo posterior. Y qué sé yo. La segunda noche, bueno, fue distinto porque estaba Daddy Yankee de fondo, entonces no se fue mucha gente, que digamos. Pero la tercera noche, la cuarta, y así sucesivamente, se puso ese quiebre de que está el mejor artista inicialmente y después, claro. Bueno, sigamos con parte del festival. A mí me gusta la parte humorística. Ya, perfecto. Y tenemos que rescatar que tenemos... uno de la octava región. ¿Ya? La octava región, Hermógenes con H. Okay. No sé, a lo mejor a alguno le gusta, a alguno no le gusta, pero mi estimado amigo, años que no subía al escenario, pero a mí, venía del mal. A mí me ha dejado mucho que desear el humor, no me ha gustado. Sí, yo lo he visto, vi el primer humorista, el segundo, no. Yo incluso... Oiga, ya le he dicho que no me toque, ya. Por favor. Mire, los atletas de la del humor son buenísimos. Tenían un humor diferente. Hoy día lo han cambiado. Todos los artistas no van con la misma de siempre. Está bien, pero seamos realistas. Seamos muy realistas. El show fue fome. No fue una cuestión como que... ¿Me entiendes, no? Incluso fue mucho lapso que entre que conversaban ellos y que uno estaba, claro, el que la hizo de tonto, entre comillas, ¿ya? Me acordé de un amigo, Camilo. ¿Y por qué le dice Camilo? No, un amigo que decía así. Es tan tonto como el otro que está... No, me refería a eso. Resulta que el que hacía de tontito, entre comillas, como bien digo... Yeah. Fue entretenido porque su tontera, digámoslo así, causó sensación y causó una carcajada a mucha gente. Pero el resto de los chistes no fue muy... No fue ya. Como lo que yo esperaba. Pero ahora lo que yo quiero explicarte, Alex, queremos ir a ver un compacto. ¿Ya? De Hermógenes con H. Ah, ya. Yo creo que Hermógenes con H se merece en realidad estar en nuestro programa. Vamos. Porque es de la octava región y vamos a ver lo antiguo y lo nuevo de Hermógenes con H en Viña 2003. Vamos a echar un vistazo.
¡Nos fuimos de luna de miel! Nos fuimos de luna de miel. Resulta que, perdón, yo sufro de diabetes, así que nos fuimos de luna de sacarina. Nos fuimos a la India de luna de miel. Y mientras yo descansaba en la mañana, bueno, era joven todavía, tapado con una sábana, hacía mucho calor, leía el diario, mi señora salió a visitar unas ferias que hay artesanales, y caminando ella se dio cuenta en una esquina que había un hindú con una flauta, y de un canasto él tocaba la flauta y empezaba a levantarse una víbora. Y mientras más tocaba la flauta, más se levantaba la víbora. Mi señora pensó, dijo, este animal es irracional, reacciona ante la flauta. Si me compro una flauta, la llevo a la casa. Con mi marido, que es racional hasta el momento, podría reaccionar. Así que voy a comprar una. ¿Qué es una? Se compró tres. Llega al hotel así, se coloca el baby doll, detrás de la puerta empieza turururú, y yo estoy leyendo el diario turururú, y escucho el ruido turururú, y la sábana entre medio de las piernas se empieza a levantar turururú, y mientras más sonaba la flauta más se levantaba, 20 centímetros más o menos se levanta la sábana, 40 centímetros, mi señora no aguanta más. Se saca la ropa, echa la sábana para atrás y era la lombriz solitaria, güey. Ya, también, ya dejé de hablar de mi familia. Ahora voy a hablar, por ejemplo, de situaciones. Situaciones que han pasado estos últimos 22 años que yo no estuve acá en la Quinta Vergara. Voy a hablar de contingencias, situaciones que pasaron durante todos estos años. Por ejemplo, muchas enfermedades, muchas situaciones. Por ejemplo, hemos tenido la enfermedad, por ejemplo, de la pedofilia, pero eso tiene cura. No, tiene curación, perdón, ¿no? Oiga, a propósito, me olvidaba de algo. He conocido muchos artistas, Mari Risa, mi gran amigo, Pepe Tapia, Vicky Valdés, amigo mío, y conocí también, adivina quién conocí, muy amigo mío, el amigo mío, Gonzalo Cáceres. El amigo mío, palabra de hombre. Oiga, Gonzalo Cáceres, con él somos amigos de chico. Perdón, desde niño. Me acuerdo, Gonzalo Cáceres me invitó a su casa, me dijo, Hermógenes, la casa es chica, pero el chico es grande, me dijo. Estaba hablando antes de algunas enfermedades, que el cigarrillo, tantas enfermedades. Dice que la mujer que tiene cáncer a la mama porque el marido fuma mucho. Otro problema grave que ha habido en la vida, otra enfermedad, oiga, el SIDA. Lo voy a explicar un poquito del SIDA. ¿Nos dejó alguna enseñanza el SIDA? Sí. ¿Qué enseñanza nos deja el SIDA? Que no solamente por la boca muere el pez. Por ejemplo, hablando de este asunto del SIDA, el remedio que mejor hay contra el SIDA es apretar cachete. Dice que la causa del SIDA es una fruta chilena, el miembrillo. Esto dice que nació en Estados Unidos, entró por Detroit. Y a muchos artistas le han dado el SIDA. Por ejemplo, el caso del actor antiguo, este Rajason. Rajason. Oiga, murió de SIDA. Y en Chile también algunos artistas también le han dado SIDA. Al que nunca le ha dado SIDA es al cantante Lucho Jara. No es que tiene un hoyo en la pera. Otro personaje que nunca va a pasar de moda en Chile es el borracho chileno. El borracho ese, yo tenía un amigo borracho, bueno, para el copete, le decíamos el teléfono satelital, tomaba en todas partes. Claro, tenía otro amigo también bueno para el copete, le decíamos el poeta, tomaba puro mistral nomás. Oiga, este era bueno para el copete, pero borracho, borracho, si el vino lo usaba como colonia.
Claro, le decían el hígado, siempre al lado del vaso. Claro. Dice que un día llegó acá a Santiago, tomó un taxi y dice al chofer, ¿cuánto me cobra por llegarme de 10 de julio a 11 de septiembre? Perdón, ¿cuánto me cobra por llegarme de 10 de julio a 11 de septiembre? Bueno, 720 mil pesos. Muy caro, bro. ¿Cómo que caro? Vaya a andar 2 meses arriba del auto, pues, weón. Ya. Oye, ¿se acuerda también ese, el ideólogo, el tipo, el doctor que decía que era médico, que apareció ese chanta en la televisión? El curado lo fue a ver, pues. Va entrando el curado así, justo venía saliendo él. Y además era ideólogo. Lo miró, le dijo, ¡uy! Le dijo, le miro los ojos y usted tiene hemorroides. No, si vengo que me, para que me mire el culo, a ver si tengo catarata. Felices fiestas le desea Juegos Nuevo Mundo, un mundo de entretención familiar. Lo espera en Los Ángeles con 10 locales y le recuerda que está presente de la séptima a la novena región y en la provincia de Biobío. Hijo, si no estudias una carrera tradicional no vas a conseguir ni plata ni pega. Papá, eso en Chile hace rato que no es así. Queremos que elijas una carrera para el Chile de hoy, no el de ayer. Conoce nuestras áreas y carreras. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Hablar del mejor queso mantecoso de Biobío es hablar de Quesos Cuñigüe. Tradición artesanal con más de 50 años de historia y con el respaldo de los mejores quesos y quesillos de Fundo El Cortijo. Quesos Cuñigüe, pídalos en supermercados y minimarkets de su sector o llame al Fono Clientes 1981-001. Quesos Cuñigüe, pura leche, leche pura, con el sello de Fundo El Cortijo. Panadería y pastelería selecta en sus dos direcciones, Colón 333 y Almagro 1236, aquí en Los Ángeles. Un buen consejo de JR. Amigo comerciante, aproveche su tiempo. En JR esperamos su llamado para atender su pedido sin moverse de su escritorio. Su despacho es entregado rápidamente, gratis, escuchó, solo con llamar al teléfono 320475 o terminar Santa Rita, local 18 y Alcázar 299, Baquedano y Alcázar en la esquina de JR. La distribuidora más grande de Los Ángeles, el mayor surtido en vinos, licores, bebidas, cervezas nacionales e importadas. JR marca la diferencia en la provincia de Biobío. Señor, señora, no se puede perder las miles de ofertas en Comercial El Copihue, preferencia de nuestros clientes. Si anda buscando el mejor regalo para ese santo, no tan santo, venga a Comercial El Copihue y encontrará el presente más bonito, original y lo más importante, a los precios más económicos. Solo en Comercial El Copihue, su tienda amiga, la del crédito fácil, sin gasto de mantención. Los esperamos en Rengo 145 y 147, aquí en Los Ángeles. En Easy te invitamos a vivir lo mejor de esta temporada. La frescura del agua bajo el sol. El aire inconfundible de la tarde. La energía de la tierra y las noches al calor del fuego. Nos inspiramos en los elementos para que tú disfrutes tu terraza. Ven a Easy y descubre colores, texturas y tendencias. Porque inspirarte y disfrutar tu terraza es Easy. ¡Tú puedes! Servicio Eléctrico Automotriz San Cristóbal. Electricidad electrónica, automóvil en general, servicio y venta de repuestos. José Miguel Infante, 270, Foro 34-5412. Y la venta de repuestos en José Miguel Infante, 259 Los Ángeles. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo son los sinceros deseos de Rincón Transfer a todos sus clientes. Rincón Transfer, te recordamos que estamos en nuestra nueva dirección, Centro España, local 7 y 8, planta baja. Rincón Transfer estampa tus poleras, cortavientos, polerones, camisas, yoke y toda la línea en artículos publicitarios con logo corporativo. Rincón Transfer, estampa tus ideas. Te esperamos en Galería España, local 7 y 8, planta baja, teléfono 31 56 22, Los Ángeles.
Alex, en Minutos con la Cultura, ¿tú te acuerdas de Roberto Poblete? Roberto Poblete, sí, en realidad sí. Él era un... No sé si era actor él. Actor. De teatro, locutor, en realidad. Ah, locutor también. Actor ya. De teatro, profesor de teatro también. Y nos juntamos días pesados y nos fuimos al café Nick Coffee a conversar un café. Mire qué bien. Y los quiero dejar invitados porque es un tema bien interesante, porque eres un muchacho de barrio. Vamos a echar un vistazo. De entonces. La Plaza Pinto. Vamos, me gustó. Lo invito porque es bien interesante el tema de conversación. Mejor que veámoslo. Él nos cuente. Minutos con la Cultura. Hoy, un día muy especial, el mediodía. Estamos justo frente a la Plaza Pinto. Y aquí lo que encontramos, un amigo, un vecino de este sector, locutor, actor, profesor, me refiero a nuestro amigo angelino, Roberto Poblete Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Estoy bien y muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy complacido de que usted me haya invitado, maestro. Así que estoy a su disposición para que conversemos de lo que usted quiera. Oye, Roberto, para nosotros la verdad las cosas es muy simpático hablar con personajes como en el sentido que eres angelino. Y nosotros siempre en este programa buscamos la identidad de nuestra gente. Yeah. Pero siempre se hablan muchas cosas de los actores, todo, pero yo quiero rescatar algo diferente. Quizás sea medio tontera lo que te voy a preguntar, pero quiero preguntarte de tu niñez en este barrio. No está en tu registro. No, es divertido, una niñez que ya pasó hace muchos años. Yo fui un chico del barrio Higgins. Mi casa quedaba allí en O'Higgins con Condell. Estudié acá, primero estudié en un kinder que era de las hermanas catalanas, que era extraordinariamente bueno, y luego vine a hacer toda mi educación básica y media en el liceo alemán. O sea, soy un chico del barrio 100%. Anduve en bicicleta aquí en la Plaza Pinto, aprendí a andar en la calle O'Higgins, jugábamos a la pelota con los chicos del barrio. Yo diría que fue una vida muy sencilla, muy simple, muy, muy de la casa, como era en esos tiempos, era una vida tranquila. Yo nací el año 55. Recuerdo que era de mucha amistad, mi vida de chico, de mucha patota de barrio, y mis amigos de entonces, todavía los veo, estaban los Wolvers, estaba... las chicas Becerra, estaba Ricardo Benavente y sus hermanas, la Lichi y la Norita, estaban los hermanos Muñoz, al frente estaban los Villagrán, que todavía siguen siendo mis grandes amigos, Juan Carlos, Mario Alberto y Jorge, estaba Chico Cardemil, que estaba más en la esquina, en fin, éramos un grupo de barrio, vida de barrio, la bicicleta, la pichanga y eso. También, cuando era chico, descubrí otra cosa que fue uno de mis mayores placeres, que es la lectura. Y descubrí la biblioteca del Liceo Alemán y descubrí la biblioteca municipal. Era socio y ahí leí muchísimo, muchísimo en ese tiempo también. Gracias a Dios no había televisión en ese tiempo, por lo tanto no me daba mucho tiempo. Era el mundo de lectura, de radio, los radioteatros de esa época, me acuerdo La Tercera Oreja... en fin, eran cosas de día, de noche, y la radio, la gran mágica y fantástica radio, la lectura, como te decía, y los amigos. Oye, Roberto, ya
hemos llegado, estuviste en el Liceo Alemán, ya terminaste. ¿Y cómo entró el bichito? Primero la locución, si no me equivoco, no sé, cuéntanos esa parte, porque para llegar a ser el actor que hoy día es... Mira, es una tremenda sorpresa para mí descubrir que yo era actor. No. Yo diría que fui actor el día que lo descubrí, que estaba en Maldivia estudiando y de repente pensé que yo era actor. En ese minuto, no sé, yo nunca hice teatro, vi teatro cuando estaba en el colegio. El Liceo Alemán tenía en ese tiempo un señor que era fantástico, que era don Tomás de la Porta, que era director de un grupo de teatro que era el Tela, que debe ser por lejos, y aún recordando, aunque sé que uno con los recuerdos idealiza a la gente, el Tela, el taller experimental del Liceo Alemán de teatro, debe haber sido por lejos uno de los grupos más creativos y serios que yo haya conocido de grupos de teatro, dirigido por don Tomás. Recuerdo actores como el Coracho Stark, el Flaco Acuña, y siempre me invitaron a participar porque yo era un tipo que veía la obra y todo lo demás, y nunca actué con ellos, nunca fui parte del grupo. Pero mi primera experiencia en el teatro fue completamente accidentada. Este grupo estaba haciendo una obra que se llamaba El Circo, y tenían una presentación. Entonces, había un problema porque varios actores fallaron, dos o tres actores fallaron. Y no era mi problema porque yo no pertenecía al grupo. En ese tiempo mi curso se estaba haciendo un retiro espiritual, estábamos en la casa de retiro que está aquí a la salida, lo que es la Avenida Las Industrias ahora, junto con la salida de para allá del cementerio. Ahí en una casa de retiro, ahí estábamos todo el curso. Eran tres días que teníamos que estar ahí, dormíamos allá. Y de repente nos fuimos a acostar y de repente siento golpes en la ventana de la habitación de allá de esa pieza donde estábamos en el retiro. Abro la ventana y es el Flaco Acuña con el Coracho Stark, que dice: compadre, nos tienes que ayudar. Y yo digo: ¿qué pasó? Porque ellos no eran de mi curso y no estaban en el retiro. Y que se nos enfermaron unos actores, pero como tú has visto tantas veces la obra, pensamos que tú no puedes actuar. Y literalmente me agarraron, me sacaron a medio vestir, me llevaron acá al Liceo Alemán, donde tenían la presentación. 10 minutos después yo figuraba arriba del escenario, me maquillaron, haciendo, sin ensayo, sin nada, una cosa muy irresponsable, yo arriba del escenario haciendo cosas. Me acuerdo muy bien el primer cuadro en que participo, que es un cuadro que se llamaba Los Haces del Instrumento, donde había unos tipos que entraban bailando samba, y yo entraba bailando samba, yo soy muy tieso para bailar, pero entraba bailando samba allí. Y después de eso, cuando termina la cuestión y me fueron a dejar de vuelta, yo me despierto al día siguiente, yo dije: qué curioso, anoche tuve un sueño que me venía a buscar el Flaco Acuña con el Coracho Stark, que me llevaban a un teatro, yo actuaba con la gente, yo que nunca actuaba ni nada, pero es un sueño, pero fue muy divertido porque fue muy real, tengo la sensación de que lo hubiera vivido. Y cuando me levanto, me doy cuenta que la cabecera quedó manchada con maquillaje, y ahí me di cuenta que sí, que había sido cierto, y ese fue mi primer contacto con el teatro, y el único que tuve hasta que después entré a estudiar teatro, pero 2 años después, digamos. Porque había visto teatro en el Teatro Municipal, había visto el teatro acá en el Liceo Alemán, pero no había, nunca había tenido ni siquiera la sospecha, porque en mi familia nadie tiene tradición en la cosa de haber estudiado, haber desarrollado una carrera artística. Roberto, recordamos de Chincón a Jote. Sí. En esos tiempos la gente está pegado al televisor, así esperando es. que saliera el espacio. Sí, mira, bueno, mi carrera mi profesión de actor, digamos, ha tenido muchas partes. Yo primero fui actor y yo creo que esencialmente soy actor, y de ahí de la actuación fui hacia la locución, de ahí de la actuación fui hacia la pedagogía, de ahí he ido a la dirección. Y de ahí de la actuación de teatro, ser actor de teatro, fui a la televisión, fui a hacer teleseries primero, y después un día yo era muy amigo con Cristian García Huidoro, con la Coca Guasini, con la Marucha Pinto y con Gonzalo Robles, que ellos tenían un microespacio dentro de Sábado Gigante que se llamaba
los Eguiguren. Excelente. ¿Eh? Que, no, buenísimo, extraordinario. Muy bueno, muy bueno. Entonces ellos querían hacer una cosa distinta. Con Cristian nos une el hecho de que nos conocemos y que trabajamos, fuimos de alguna manera somos herederos del mismo grupo de teatro. Cristian pasó por el Ictus como actor y yo también hasta el día de hoy pertenezco al grupo Ictus como actor. Entonces ellos empezaron a formar un equipo para no seguir haciendo los figuras, sino que hacer otras cosas además. Y me invitaron a mí, me acuerdo, y ya entre los cinco hicimos fuerza para grabar un piloto. Grabamos el piloto, fue pésimo. Grabamos una segunda cosa, en fin, lo arreglamos, cambiamos de director, hasta que una señora que se llamaba Rubén Gumpers hizo fuerza por nosotros, se presentó el proyecto, la gente no daba un peso, pero lo fueron a testear y en el testeo informó que ese programa podía tener mucha posibilidad de tener éxito. Bueno, y se hizo, el programa salió al aire y fue mucho más allá de cualquier expectativa, porque la gente estaba, como tú dices, ansiosa de tener una cuota de humor. Vivíamos tiempos muy jodidos, esto era durante el gobierno militar. Por lo tanto, cualquier dosis de humor, de crítica, tenía que ser de una sutileza, de una delicadeza, y ese programa lo consiguió. Y era un programa eminentemente familiar, un programa de humor familiar, un programa de humor blanco, que tenía diferentes personajes, era un misceláneo de... Y fue muy entretenido hacer ese programa. Y después ya se armamos un equipo, porque a medida que empezó a irnos bien, pudimos invitar a otros actores, Lucho Ñeco, Alexis, etcétera, y a toda la gente que, yo diría que gran cantidad, César Arredondo, que acaba de fallecer, pasó también por ese programa. Nosotros lo invitamos a trabajar con este equipo de los cinco que éramos el núcleo. Fue muy, muy, muy bonita época, muy bonita experiencia, y era muy difícil, porque hacer humor de las experiencias como actor es de la experiencia más jodida. La gente que piensa que es re fácil llegar y hacerlo y ya está. Está lleno de gente chistosa, está lleno de gente, pero hacer humor a partir de ser actor, haciendo personajes y creando situaciones, es muy difícil. Es muy difícil conseguir el relato, muy difícil conseguir el remate sobre todo. Roberto, hoy día estamos en este café. Este café que tiene el nombre de una pregunta en inglés. ¿Need coffee? ¿Necesitas café? Es un lugar que queda muy cerca de mi casa, de mi barrio aquí, queda en Lynch, 20 metros pasado a la esquina de O'Higgins. Es muy rico, unas masitas, aquí te tratan bien, te regalonean bien. Yo lo recomiendo, si alguien quiere venir a tomarse un cafecito, venga para acá, está muy bueno. Vamos a servirnos. Por favor, maestro. Exquisito. Por favor. Y estas medias lunas también. Sí, pues. Hay que destacarla. La destacamos, la destacamos, destacamos todo. ¿Qué más podemos agregar? Tú también estuviste en premio a las artes nacionales. Sí. Bueno, me han dado varios premios. ¿En el 2006? Sí, me han dado varios premios por diferentes razones, básicamente por mi trabajo de actor, pero no es un tema que yo le dé mucha importancia. No es que me fascine o me deje de fascinar. Yo encuentro que mi trabajo de actor tiene otra orientación. Yo debo ser de los actores que menos entrevistas he dado, que he conversado menos de mi vida, porque muchas encuentro gracias, que eso entonces, por no, un placer, porque estamos, no, porque de verdad es una excepción. Yo generalmente no doy entrevistas, no hablo con la prensa, no sé qué sea, es gente muy excepcional para mí, que representan algo necesariamente distinto, porque creo que el trabajo de actor se ve arriba del escenario o se ve frente a las pantallas. Como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis, por sus actos los conoceréis, y yo creo que eso es lo suficiente, lo que necesita saber la gente de los actores. Y todo lo demás que se da por añadidura, que tiene que ver con la industria de la televisión, con la industria cinematográfica, que son estos premios y todo lo demás, es una cuestión que está añadido. En fin, yo no voy a ir en contra de eso. Y si alguien cree que yo merezco un premio, que me lo va a dar, yo lo acepto feliz. Pero que me nominen o que no me nominen, que me lo den o que no me lo den, no es mi norte. No quiero
ser famoso, ni premiado, ni nada. Quiero hacer mi trabajo bien. Quiero que cuando la gente vaya al teatro le guste la obra que yo estoy haciendo. Quiero que la gente cuando vea el programa de televisión donde estoy, la gente entienda la historia. No trabajo para lucirme yo, sino que trabajo para que se entienda una historia. Y lo mismo en el cine o lo que sea, es cosas que he hecho. Es eso. Pero no tengo registro importante. Tal año me dieron tal cosa, tal año me hicieron otra cosa. No tengo ese registro. Veo que hay una sencillez de tu parte. Sí. Roberto, en este 2013, sí, ¿cuáles son tus metas? Pongámoslo que siempre uno se coloca una meta dentro de este año. Eso sí, mira. Yo hace un tiempo esta parte, yo hice un vuelco muy importante para mí. Esto es un poco una confidencia que no he hecho. Yo durante 22 años trabajé en televisión y siempre tuve la sensación de que me faltaba algo. Entonces había una avidez, una obsesión. Yo soy un trabajólico, soy muy obsesivo. Y tenía la sensación que me faltaba algo. Yo decía, ya, debe ser, necesito inventar otro programa. Y formábamos equipo e inventábamos otro proyecto y otro proyecto y una nueva cosa. En algunos nos iba fantástico, en otros nos iba pésimo. Hice cosas sublimes, hice cosas horrorosas, en fin, de todas las cosas que, porque me gusta siempre tener la posibilidad de equivocarme. Nunca he perdido mi sagrado derecho a equivocarme y a hacer cosas nuevas, sino sería muy, muy fome de vivir. Y tenía la sensación de que algo me faltaba, que algo me faltaba. Durante muchos años, la gente de mi escuela, yo estudié teatro en la Universidad Católica, me invitaron a hacer clases. Y yo decía que no, porque no quería, porque no era compatible los horarios. Y un día, no sé por qué ni cómo me dejé convencer por la Inés Margarita Stranger, que era directora en ese tiempo de la escuela de la Católica, me dice, por favor, haz clases este semestre y nada más. Y yo volví a hacer clases durante el semestre y al segundo día que hice clases, me acuerdo que el mismo clic que cuando dije, ya, ahora soy actor, dije, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. El contacto con la gente, el volver a tener contacto con el conocimiento de diferente ángulo, el poner a disposición la experiencia que yo tenía y el volver a estudiar. Entonces me volví de cabeza y digo, pero ¿por qué dejé de hacer esto si me gusta tanto? Y al hacerme la introspección me recuerdo que dejé de hacer clases porque me chocaban los horarios con la televisión. Entonces, como a mí no me gusta ser de los profesores que faltan a las clases, dije, ok, en ese tiempo dejé las clases para ir a la televisión, ahora voy a dejar la televisión para ir a las clases. Si la televisión se adapta a mi horario de clase, bien, si no, lo dejé. Y eso fue una decisión maravillosa y pésima. Maravillosa porque recuperé algo que para mí es muy caro, muy importante. Y pésimo porque fue un desastre económico. Porque hay mucha diferencia entre lo que gana un actor trabajando en la televisión que lo que gana un actor haciendo clases. Bien, porque Roberto, además volví a estudiar. Entonces, Roberto, queremos agradecerte. Teníamos que hacer algo, un reconocimiento a un muchacho del sector Plaza Pinto. ¿Ya? ¿Quién era el más indicado? No sé. Roberto Poblete. ¿Ah? Zapata. Sí. Muchas gracias, Roberto. Yo te agradezco que digas mis dos apellidos porque en realidad yo para mí es muy importante la raíz. Yo también me firmo Poblete Zapata siempre. Así que gracias a nombre de la familia de mi madre, que siempre los apellidos maternos servían, así que te agradezco que digas que soy Poblete Zapata. Es que lo que pasa es que yo conocí a tu padre y a tu madre. Ah, sí. Entonces, sí, en honor a ellos, hoy día es la entrevista que hemos tenido, este tipo de conversación. Pero muchas gracias. En Minutos con la Cultura. Muchas gracias. Gracias, será hasta la próxima. Felices fiestas le desea Juego Nuevo Mundo, un mundo de entretención familiar. Lo espera en Los Ángeles con 10 locales y le recuerda que está presente de la séptima a la novena región y en la provincia de Biobío. Hijo, si no estudias una carrera tradicional no vas a conseguir ni plata ni pega. Papá, eso en Chile hace rato que no es así. Queremos que elijas una carrera para el Chile de hoy, no el de ayer.
Conoce nuestras áreas y carreras. INACAP, los profesionales que Chile necesita. Hablar del mejor queso mantecoso de Biobío es hablar de Quesos Cuñigüe. Tradición artesanal con más de 50 años de historia y con el respaldo de los mejores quesos y quesillos de Fundo El Cortijo. Quesos Cuñigüe, pídalos en supermercados y minimarkets de su sector o llame al Fono Clientes 1981-001. Quesos Cuñigüe, pura leche, leche pura, con el sello de Fundo El Cortijo. Panadería y Pastelería Selecta en sus dos direcciones, Colón 333 y Almagro 1236, aquí en Los Ángeles. Un buen consejo de JR. Amigo comerciante, aproveche su tiempo. En JR esperamos su llamado para atender su pedido sin moverse de su escritorio. Su despacho es entregado rápidamente, gratis, escuchó, solo con llamar al teléfono 320475 o terminar Santa Rita, local 18 y Alcázar 299, Baquedano y Alcázar, en la esquina de JR. La distribuidora más grande de Los Ángeles, el mayor surtido en vinos, licores, bebidas, cervezas nacionales e importadas. JR marca la diferencia en la provincia de Biobío. Señor, señora, no se puede perder las miles de ofertas en Comercial El Copihue, preferencia de nuestros clientes. Si anda buscando el mejor regalo para ese santo, no tan santo, venga a Comercial El Copihue y encontrará el presente más bonito, original y, lo más importante, a los precios más económicos. Solo en Comercial El Copihue, su tienda amiga, la del crédito fácil, sin gasto de mantención. Los esperamos en Rengo 145 y 147, aquí en Los Ángeles. En Easy te invitamos a vivir lo mejor de esta temporada. La frescura del agua bajo el sol, el aire inconfundible de la tarde, la energía de la tierra y las noches al calor del fuego. Nos inspiramos en los elementos para que tú disfrutes tu terraza. Ven a Easy y descubre colores, texturas y tendencias. Porque inspirarte y disfrutar tu terraza es Easy. ¡Tú puedes! Servicio Eléctrico Automotriz San Cristóbal. Electricidad electrónica, automóvil en general, servicio y venta de repuestos. José Miguel Infante, 270, Fono 34-5412. Y la venta de repuestos en José Miguel Infante, 259, Los Ángeles. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo son los sinceros deseos de Rincón Transfer a todos sus clientes. Rincón Transfer, te recordamos que estamos en nuestra nueva dirección, Centro España, local 7 y 8, planta baja. Rincón Transfer estampa tus poleras, cortavientos, polerones, camisas, jockey y toda la línea en artículos publicitarios con logo corporativo. Rincón Transfer estampa tus ideas. Te esperamos en Galería España, local 7 y 8, planta baja, teléfono 31-56-22, Los Ángeles. Bien, ¿qué te pareció la conversación con este...? A ver, este actor en realidad a mí me gustaba mucho cuando lo veía en las novelas, porque estuve en novelas también. También estuvo en Chincorajote, hombre. Él también tiene una participación en lo que es cómico. Ya, perfecto. Humorista. Y me gustaba bastante él. Tiene un carisma bien especial para llegar a la gente. Oye, lo que viene a continuación, vamos a ver imágenes de la feria, de la primera feria del Salón del Automóvil, aquí a través del programa nuestro, que queremos que la gente pueda ver y la empresa que hay aquí y que tienen diferentes marcas de automóviles. Ya. Eso es lo que queremos invitarlo al jueves 17 de marzo, ¿ya?, que es donde vamos a iniciar este expo de los automóviles, ya sean todas las marcas originales, y también vamos a tener toda la parte de los autos chinos. ¿Qué tipo de auto le gusta más a usted, Damián? Uno cómodo que sea familiar. Ah, perfecto.
Perfecto. ¿No tiene marca ninguna? Bueno, hoy día tengo un Nissan. Ya, ya. Perfecto. He tenido varias marcas, pero estamos probando ahora con el Nissan, a ver qué resultado nos da, pero hemos estado tranquilos disfrutando de él. Perfecto, perfecto. A mí yo tengo mis inclinaciones. Me gustan mucho los Porsche, los Ferrari, los Lamborghini. Ahora... No, me gustan nomás. No he dicho que voy a tener alguno alguna vez. No, ni tampoco los tengo. ¿Ya? Pero en realidad los autos familiares tienen un toque. Las Avant, los Jeep, hay unos Jeep espectaculares que son muy buenos y muy cómodos. Las camionetas también. Me gustan las películas en general. Oye, Alex, bueno, estamos llegando al término del programa, ha sido cortísimo. Hemos hablado de muchas cosas importantes, pero también queremos saber qué más nos puede invitar Esadeiro. Mira, con Esadeiro no solamente encuentras la comida rica del día a día. Si tú quieres hacer un evento, estás programando tu matrimonio, contáctate con nosotros al 362770 o contacto@esadeiro.cl y nosotros te facilitamos todas las cosas. ¿Por qué motivo? Te otorgamos todo, un evento espectacular. Llámanos y averigua, cotiza con nosotros. Tu casamiento, tu bautizo, tu fiesta de cumpleaños, tu convención de empresa, lo que quieras, somos restaurante y salón de eventos Esadeiro. Lo vamos a hacer de la mejor manera y cómodo a tu bolsillo. Oye, hablando de Esadeiro, tenemos algunas invitaciones. A ver, cuéntame. De hecho, no podemos dejarlo en el tintero ahora, sino que estamos frente a la pantalla, frente a usted que está en su casa. De hecho, tenemos... Ha sido un éxito, ¿eh? Sí, tenemos que decir que ha sido un éxito, ha llamado a bastante gente, ha venido con su flyer a cobrarlo, así que vamos bien. Y esta semana vamos a regalar 10 más, así que para que la gente esté atenta al programa, vamos a hacer obsequios. Oye, pero, perdón, aclaremos, ¿10 qué? 10 flyers con invitación a unos aperitivos de son 2x1. Claro, claro. Bueno, pero también... Tenemos la invitación de una cena. Sí, pues la cena la cobraron el día sábado. Ya. ¿Ya? Y esta semana vamos a regalar otra. Ya. Por eso va lo mismo que hicimos la semana pasada. Entonces, mis estimados amigos, ya saben ustedes que lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 362770 o a contacto@esadeiro.cl. Bien, ya lo sabemos ya. Bueno, queremos agradecerte y agradecer a ustedes también por la paciencia que han tenido hoy día. Hemos tratado de entregarle un programa simpático. Y de hecho, nosotros tenemos que ser bien sinceros. Hicimos corto este programa hoy día con la finalidad de no quitarle tanto rating al Festival de Viña en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, yo creo que la gente decide, yo quiero quedarme en Canal 2. Por yo eso, creo que por sí. Por eso, don Hernán, Dios mío. Oye, yo lo que quiero invitarlo queremos agradecerle a Alex, a Esadeiro Centro de Eventos, y nos vamos inmediatamente a los manantiales del Salto del Laja para conversar con nuestros amigos sobre la temporada, la finalización de la temporada de los Saltos del Laja. Recuerden que este programa lo pueden ver ustedes los días domingo y martes a las 20:30 horas. Gracias y será hasta la próxima semana. Chao amigos, que estén muy bien. ¿Cómo están amigos? Desde los manantiales del Salto del Laja, otro regalo de turismo para todos ustedes que están en casita en este momento disfrutando.
creemos que vamos a conversar temas, vamos a seguir conversando temas que, de interés turístico. Y queremos saber su opinión, si ustedes nos pueden comunicarse a nuestro Facebook sobre los temas que hemos estado conversando durante esta semana. Bien, nuestro anfitrión, Gastón Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Comercio, José Santana, con quien vamos a tener la oportunidad de seguir conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, don Hernán? Bien. Qué bueno. Estamos bien, pues. Qué bueno que esté bien y gracias por tenerlo aquí nuevamente. Oye, ¿cómo ha estado este fin de semana? La verdad es que ha sido, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Revolucionario. El retorno de mucha gente, muchos turistas que regresaron sobre todo a la capital. Y eso partió desde el día viernes. El día viernes se ha visto afluencia. Si uno mira la carretera, es un tráfico incesante de vehículos, tanto hacia el sur como hacia el norte. Y eso lo hemos visto reflejado nosotros en la afluencia de público que hemos tenido en este fin de semana, que ya es casi como el término de las vacaciones. Y después del domingo viene la calma, especialmente la zona de camping, el hotel. Pero lo otro se ve reflejado en realmente el interés que el Salto en Laja es un destino turístico, ya sea para pernoctar o como para satisfacer sus necesidades de alimentación. José, cuéntanos un poco. Tú eres el hombre que tiene que recorrer todo, tienes la opinión de los dueños de camping y también ves qué es lo que pasa con los turistas aquí en la zona. Te cuento. Este fin de semana anduve recorriendo algunos camping que tienen que ver con Chillancito, sector del lado Cabrero, donde generalmente hay menos cantidad de personas y gratamente me comentaron que este año, como nunca, andaba mucha gente. En enero algunos de esos camping que por primera vez me contaban que tuvieron que colocar un letrero que no tenía más cupo. Entonces eso significa y afirma nuestra visión de que este año anduvo mucho más gente que años anteriores en el Salto en Laja. Y eso se ve reflejado en el paseo que hay hacia el interior de la cascada, que es muy difícil caminar, incluso que mucha gente. José, en la información que teníamos en el diario, yo a lo mejor me equivoqué y dije 14.000 personas semanales. La verdad es que son 14.000 diarias. Si consideramos que Salto del Laja tiene un promedio, tiene la zona más grande de camping en Chile, con un promedio entre 40 y 45, porque cada año siguen construyéndose mayor cantidad de camping, asumado a la cantidad de visitas que pasa por el Salto, conjuntamente con Cernatura hemos estimado el año pasado que teníamos un promedio de 12.000. Este año se incrementó esa cantidad, por lo tanto nosotros podríamos asumir que pasan 14.000 personas diarias en el Salto del Laja, y esa es la importancia real. Hoy día la gente, y la otra vez recordábamos con Martín, que hoy día no pudo estar presente, recordábamos que Salto del Laja era típico o parada, o que la gente cuando pasaba por el Salto del Laja anteriormente decía: despiértame cuando pasemos por el Salto del Laja para poder mirar Salto del Laja. Así era. Entonces, por eso nosotros consideramos que es la postal más representativa de la octava región. Gastón, en lo que estamos conversando, el flujo de gente, a ti principalmente tú tienes, no solamente aquí, tienes Laja Esmeralda, el camping en La Guada. El camping que ya le gusta mucho a la gente porque tiene, ahora tiene un, como... Es un lago. Un lago. Un lago. La verdad es que es un camping muy, muy bonito. Y me llamaba una señora de Santiago porque está hacia el sector de La Guada, un sector difícil de llegar. Usted lo conoce, sí. El acceso muy difícil. Y yo la iba guiando por teléfono y me dijo: yo voy embarazada, voy con mi esposo, vamos los dos. Y la grata sorpresa cuando llegó, me dijo: estoy maravillada. Qué lugar más hermoso. Y me quedo aquí y con placer, el placer de quedarse, permanecer. Esa tranquilidad, esa cantidad de sombra, de vegetación,
y las rocas de granito blanco lo hacen un lugar único. Sí, bueno, nosotros hemos estado, hemos hecho las notas desde allá y es tan gratificante para el cuerpo, el alma, y sentir esa cosa natural. Hay algo más, que también a la gente de los alrededores le favorece mucho tu camping, porque ellos pueden entregar todos los insumos que necesita la gente para poder abastecerse. Claro, realmente cuando así es. Y cuando partimos me criticaron mucho porque los autos iban a levantar polvo por el camino, sus casas, y me reuní varias veces con ellos y le dije la importancia que iba a tener. Y el tiempo me dio la razón. O sea, ahora tienen una plusvalía tremenda. Esos lugares, el Guape de la Guaya, un lugar que no lo conocía nadie. Y ahora es conocido de casi todo el país. Y entonces su casita, su terreno, su sitio, ahora no vale lo que valía antes. Y la gente que produce los productos del campo, la tortilla, el queso fresco, el tomate, los duranos, la fruta, la miel, venden sus productos. Y desde que empezó mi camping, aparecieron dos supermercados y cuatro puestos de venta de kiosco. Oye, ha aumentado hasta la gente que va a misa. Pero lógico. todo es simpático, todas estas cosas que hay que valorar. Claro, y es que el turismo es así, no es un proceso rápido, es lento y hay que tener esa capacidad de espera. Yo tuve que esperar 12 años cuando formé ese camping para que crecieran los pinos, para poder tener sombra, porque si un camping sin sombra no tiene ningún sentido. Y invertir en turismo es un proceso muy lento y cuesta mucho recuperarla. Y cuando ya está recuperando uno, tiene que hacer mantención y reposición. Y es una cadena y un flujo. Pero en el fondo es gratificante ver la alegría de esos niños, esas familias, cómo se van con las pilas puestas, como decimos nosotros, después de un descanso. Oye, Gastón, después que se inundó, tú tuviste esa visión de hacer playa. Sí, y eso es parte por la seguridad. Eso parte principalmente por la seguridad, especialmente los niños, porque como eso quedó profundo, tuvimos que nosotros correr el río hacia el interior y formar las playas y formar lugares de baño donde la gente pudiera disfrutar del agua sin tener ningún riesgo. José, bueno. Sigamos conversando. Bueno, tú tienes una empresa. Háblanos un poco de tu actividad, porque es importante cuando viene el turista y quiere algo natural. Explícale, por favor, a la gente. A ver, en principio, esta es una idea que tenía hace mucho tiempo en mente y ahora le estoy dando marcha. Bueno, me constituí como el primer guía de turismo acá en el Salto del Laja y hoy día estoy con una pequeña empresa, como lo dice usted, que se llama La Ruta de los Saltos. ¿En qué consiste? Consiste en redescubrir Salto del Laja. Salto del Laja tiene 4 cascadas. ¿Ya? Y no es una. Entonces, por lo tanto, yo tengo una ruta que es la más larga, que invita a conocer las 4 cascadas, de 3 horas aproximadamente, 3 a 4 horas. Dentro de esa ruta se establece unas cruzadas del río y podemos acceder a diferentes lugares donde la gente no tiene acceso fácilmente. Y eso tiene que ver con las autorizaciones que me dieron por parte del Hotel Salto del Laja, y tiene que ver con recorrer por dentro del río y ciertas islas que tienen en cierta medida han mantenido lo autóctono y sin intervención alguna. Entonces eso hace lo interesante de la ruta y lo interesante sobre todo del turista que viene de afuera y que a lo mucho conoce la cascada principal. Y yo les digo, eso es solamente una cuarta parte de lo que existe, y lo que hay más allá es tanto o más hermoso de lo que ustedes ven acá. La pregunta mía es la siguiente. ¿Quiénes son los más que les gusta hacer estas caminatas contigo? ¿Son chilenos o son extranjeros? Mire, en principio, antes que lo hiciera comercial la ruta,
yo empecé a invitar gente, sobre todo extranjero, que a ellos les gusta mucho el tema. Pero cuando he partido con la dinámica de trabajo, hemos empezado con turistas locales. Pero gratamente me sorprendió el tema de que las primeras personas que llevé en ruta fueron unas chicas de Puerto Montt que querían venir a conocer Salto del Laja y la ruta en sí. Así que ellas vinieron exclusivamente por el día a conocer la ruta. Y estuvimos prácticamente la ruta, ahora la estoy cambiando, la estoy haciendo en las mañanas y anduvimos prácticamente medio día en la ruta. Bueno, pero ellas venían por una hora. No, ellas vinieron por el día al Salto del Laja. Ya, no, pero en la ruta. En la ruta se demora tres horas, lo mínimo, lo que me demoro yo haciéndolo rápido. Pero en general son de arriba de tres horas. Lo interesante es que la gente, la mayoría se asusta cuando yo le digo que mínimo son tres horas. Pero la verdad es que como vamos viendo distintas cosas, ellos no se dan cuenta cómo se les pasa el tiempo. Porque imagínense, son dos cascadas más la pasada por el hotel donde nos encontramos con ciervos, alpacas, después los ingresamos al río, ya, donde pasamos con el agua obviamente un poco más arriba de la rodilla, y ahí hay que entrar con zapatilla porque abajo el piso es de roca, ya. Y de ahí salimos por arriba de una de las cascadas y entramos a una islita que existe entre medio de los brazos del río. Y ahí obviamente voy explicando el tema de los recursos naturales que existen, del tema histórico. Hace mucho tiempo atrás se hablaba mucho de que aquí se hacían los parlamentos, ¿ya? Pero la importancia está mucho más allá. La importancia histórica está desde cuando Pedro de Valdivia, el conquistador, venía a hacer sus nuevas rutas a Chile, se encontró con los cajones del río Laja y no pudo pasar. El río se llamaba en ese entonces Nibequetén. Por lo tanto, ellos empezaron a ascender hacia el río y se encontraron con Saltos del Laja. Y aguas arriba, donde ellos podían atravesar el río, vadearlo con facilidad, atravesaron. Y ahí se estableció la primera ruta que tuvieron los españoles. Y eso estamos hablando de 1549. Entonces, esas importancias históricas, mucha gente ni siquiera lo conocen. Ni siquiera tampoco conocen que hubo una especie de fuerte o fortín en Salto del Laja, que estuvo al lado norte, de los cuales no quedan vestigios, solamente quedan antecedentes históricos. Y eso todo lo he ido redescubriendo para contárselo a la gente. Bien, hacemos nuestra primera pausa y regresamos de inmediato.